Muy buenas a todos y bienvenidos a Ad Fundum. Bienvenidos a este juego que es un juego de minería, de recolección de minerales subterráneos, en un proceso en el cual vamos a tener, estamos como una era steampunk diesel, en el cual vamos a ir progresando en una historia. Tenemos una narrativa, no tenemos una progresión tanto al estilo roguelite, sino que vamos a ir un poco más por el lado de RPG, o una narrativa todo alrededor de esta empresa que nosotros tenemos que llevar adelante, manejando mechas con los cuales vamos a minar recursos y progresar en nuestra base, gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece un juego bastante interesante. Había visto alguna que otra demo por ahí dando vuelta en su momento. Ahora el juego ya salió hace un par de días, creo, hace no más de una semana. Salió en su versión 1.0, como vemos allá arriba a la derecha. Estamos jugando esta versión 1.0 que está disponible en Steam ahora mismo. Si les gusta este juego, lo pueden wishlistear como siempre y van a ayudar un montonazo a estos pequeños desarrolladores indies a que aparezca más su juego dentro de este algoritmo salvaje de lleno de juegos de Steam. Así que si les gusta, wishlistearlo suma un montonazo. Y ya les digo, lo tienen disponible el juego y en español, lo cual no es un detalle menor. Vamos a jugarlo. Algunos hablan de que este juego es como una especie de sucesor espiritual del Super Motherlode, que es un juego muy de este estilo de minería, la verdad que yo no conocía y que hace más de 10 años que existe, y que me lo anoté también para poder, si lo traemos en algún momento acá al canal, porque los juegos de minería a mí me encantan y sé que a ustedes también. Le vamos a dar de lleno a este jueguito y espero que en este hermoso domingo disfrutemos de esta partida. Preinstalación de dificultad. Meditación es como muy, muy fácil, ¿no? Lo mejor para los jugadores que sean relajarse para perforar minerales, lo mejor para los jugadores que buscan una experiencia equilibrada. A mí la experiencia equilibrada me sirve. ¿Saltar la introducción? No, vamos a conocer su historia. ¿Por qué? Porque el juego está en español y porque el juego está basado y su fundamento está dentro de la narrativa también, entonces vamos a aprovecharlo. Cuando el juego es un roguelite puro y duro para su gameplay y encima está en inglés, a mí las narrativas no me importan, porque lo que importa es el gameplay. En este caso importa el gameplay, pero la narrativa también, y está en español. Así que vamos a ver la introducción. Y el tutorial reducido, me gusta que el tutorial sea reducido, porque la verdad que no me gusta cuando me frenan demasiado. Evaluación de la dificultad, el 100%. Supongo que con esto bajas al 35 y con esto te vas al 160. No, me parece que esto está bien. Vamos a entrar en las profundidades de esta minería y vemos este hermosísimo pixel art y vamos a ver qué tienen para contarnos. Dice, hijo mío, ese somos nosotros, ¿no? Si estás leyendo esta carta, lo más probable es que ya esté muerto. Pero por favor, no pierdas tus lágrimas en mano mientras te ahogas en el llanto por mi muerte, porque la meta por la que morí es mil veces más valioso que mi vida. Ok, nuestro padre está muerto y nos hereda un poco su legado, ¿no? La gran guerra que duró 16 años llegó a su fin hace solamente 5 años. Se cobró millones de vidas, pero también aceleró nuestro progreso al traer nuevas tecnologías y capacidades. Una vez firmada la paz de hostia, pedazo de hostia de la paz, las fuerzas de toda la humanidad se dirigieron a restaurar nuestro mundo atormentado y no solo recuperaron su antiguo esplendor, sino que construyeron un mundo nuevo divino. Enormes máquinas en unos pocos días realizan tareas que habría durado años de labores de trabajadores experimentados. La ciudad se levanta de las cenizas alcanzando al cielo con sus colosales estructuras, así como estamos viendo ahora. La sinfonía de pistones y tubos de escape marcó el comienzo de una nueva era, la era del diésel, ¿sí? Todo esto se lo debemos al ignitum llamado oro líquido. Evidentemente es como un mineral que generamos, que seguramente tendremos que ir a recolectar, ¿no? Dice, el oro líquido, antes conocido como petróleo, que en combinaciones, se llama ignitum, que en combinaciones con el diésel crea una fuente de energía perfecta. Dice, en pocos años el ignitum que nos permitió hacer realidad nuestros sueños más salvajes se ha convertido en el recurso más importante de la Tierra. Supongo que es lo que hace funcionar estos mechas, ¿no? Y mi compañía, o más precisamente ahora la tuya, jugó un papel clave en esta transformación. Después de todo, fue mi expedición la que encontró los primeros depósitos de ignitum en las profundidades de la Tierra. Con este descubrimiento, Titan Fire Industries ha pasado a ser una pequeña empresa a un enorme conglomerado industrial que produce todo, desde walkie-talkies portátiles hasta los mech titánicos. Cuando fundé esta empresa, mi objetivo era más que obtener ganancias, quería hacer del mundo un lugar mejor. ¡Qué ironía! Muchos creen que la Gran Guerra puso fin a todas las guerras, pero yo sé que se avecina un nuevo conflicto más sangriento, porque el ignitum es demasiado importante y raro para atender a las crecientes necesidades de la humanidad, obviamente. La lucha por el petróleo ahora será la lucha por el ignitum. Fui en una expedición, hice todo lo que pude para buscar una solución, pero si lees esta carta, fallé y mis acciones llevaron a la compañía al borde de ser la bancarrota. Hijo, te he abandonado en una situación difícil, pero tienes que seguir mi búsqueda.
Por el bien de toda la humanidad. Muy bien, ahí nos vamos con el mecha. La cual Pacific Rim. Te doy mi palabra, padre, decimos nosotros, en respondiendo a esa carta post-mortem de nuestro padre. Nos subimos al mecha y bueno, que comiencen los juegos del hambre, ¿no? Ahí estamos. Viene un terrible avión acá arriba. A ver, quiero ver que no esté tapando nada en la interfaz de usuario. Así que vamos a cambiar a Booker un poquito más abajo y lo vamos a poner por ahí, ¿no? Ahí está, me parece muy bien. Vamos a jugar. Deep Earth Connect. Nos dice Alexander Forge. Dice: bienvenidos a la base de tu propia expedición, querido sobrino. Que hay nuestro tío medio que quedó a cargo de lo de nuestro padre, ¿no? Espero que lo pases bien volteando piedras en lugar de conducir la empresa. O sea, la conduce él. No me gusta nada que lo conduzca mi tío, que la quiero conducir yo, es mía. Siguiente. Veo que el aterrizaje fue suave. Ah, veníamos nosotros en el globo ese que se usaba para transporte, los nuevos aviones. Muy al estilo. Me olvidé el nombre del juego, no importa. Después, cuando me acuerde, se los digo. Veo que el aterrizaje fue suave, porque de lo contrario, tu malentendido en el. Bioshock, ahí está. No iba a poder seguir si no decía Bioshock, ahí está, gracias. Veo que el aterrizaje fue suave, porque de lo contrario, tu malentendido en el metal se desmoronaría y ya volverías a casa. Tío, sé que no. Hablamos nosotros ahora, no, somos re parecidos. Tío, sé que no estás contento, pero tengo que tratar de encontrar a mi padre. Él siempre tenía un plan de respaldo y yo no puedo estar de brazos cruzados sabiendo que tal vez en algún lugar en el fondo esté vivo y esperando ayuda. Que se dio por muerto en la carta, por eso la estamos leyendo, pero nosotros decimos, lo vamos a ir a buscar. No lo damos por muerto. Ok, perfecto. Estás persiguiendo fantasmas mientras decenas de miles de personas corren el riesgo de quedarse sin medios para vivir debido a los gastos locos de tu padre, dice. Dale, es tu hermano, amigo, ¿o no? De acuerdo, no hay forma de convencerte. Eres terco, igual a tu padre, así como irresponsable. De lo contrario, no me dejarían el cargo de director general, lo que es tuyo. Dudoso. Ya que no estás listo para hacer frente a los problemas de la empresa que paga tu aventura, al menos ayúdame a evitar que se rompa. En la producción faltan muchas materias primas y en el sitio de tus excavaciones abundan enormes variedades de minerales. Búscalos, envíanos y puedo destinar más dinero para tu aventura. O sea que nuestro objetivo final es encontrar a nuestro padre, pero en el camino vamos a tener que hacer sustentable a la empresa. Fin. De minería, ¿no? Y de fabricación del combustible. Habiendo dicho esto, creo que justo con un presupuesto aumentado podrías fabricar más piezas avanzadas. Para mi máquina y reconstruir los edificios de mi base. Entonces hacemos un trato. Hora de cavar, nos dice. El manejo del mech se realiza con Wasp. Pero iniciar el proceso de perforación basta con presionar el botón de movimiento en la dirección de excavación. O sea, básicamente supongo que quiero ir a buscar ese recurso. Vamos a minar, mi amor. Vamos a minar, mi amor. La capacidad del depósito de minerales es limitada. Puedes ver cuándo se llena. Ah, ya está. Ah, no, no está lleno. Puede ver cuándo llena está actualmente el depósito en la arriba de la derecha, ¿no? O sea, acá. Esta es la capacidad del depósito. Esto es el combustible. Que tenemos suficiente de combustible y suficiente de capacidad, así que voy a seguir minando. No sé por qué tengo una flecha ahí. Pero bueno, yo voy a seguir minando. Carbón, carbón. El depósito de minerales está lleno. Ok, perfecto. En caso de que tu depósito de minerales esté lleno, puedes liberarlo desechando los recursos innecesarios en la ventana de inventario. Haga clic en el botón de la imagen de la papelera de reciclaje. ¿Y la papelera de reciclaje? ¿Dónde está la papelera de reciclaje, amigo? No tengo ni idea dónde está la papelera de reciclaje. No sé si alguien la está viendo. Yo no la veo. Bueno, no importa. Después veremos. Bueno, dicho esto, ¿qué hago? ¿Me voy para donde está la flecha? ¿No puedo subir? Ah, tengo hélices, perfecto. No puedo minar para arriba, pero puedo salir por donde hice los agujeros, ¿no? A ver, pará, inventario. Inventario. Ah, me dijo que entra al inventario primero. Ok, mejoras instaladas. Estas son mis mejoras instaladas. Perforadora básica, bla, bla, bla. Todas estas son las mejoras que tenemos actualmente. Estos son objetos que evidentemente no tenemos cero de inventario de los objetos. Y este es mi depósito. Acá está la papelera. Tenemos 6 de carbón, mineral de hierro, mineral de cobre. Ok, listo, ya entendí. 8 de 8 es lo máximo que tenemos. Inventario, la radio y el menú. Listo, perfecto. Vamos. Presione E para iniciar sesión en el centro de servicio. No, yo tengo que ir a la flecha. La flecha dice que es acá. Presione E para iniciar sesión en la planta de procesamientos. Emily Stone dice: señor Forge, encantada de conocerle a usted mismo. Me ha gustado mucho su último artículo. Mi nombre es Emily Stone. Igualmente, señorita Stone, tengo que admitir que estoy un poco confundido por su atención a mi trabajo. ¿También hace como hace de física? No es exactamente así, soy geólogo.
pero me interesó el tema de la levitación magnética. Las probabilidades que habré descritas en su artículo simplemente me impresionaron. Y por favor, llámeme Emily. Por supuesto, Emily, francamente, no esperaba que nadie más se uniera a mi expedición. ¿Le dirigió mi tío? En realidad, no. La orden de unirse a esta expedición vino de nombre de su padre. Escuché que hasta que estaba en un proyecto muy importante y me sorprendió mucho ver las órdenes de él en mi escritorio. Me han asignado para ayudarle a analizar las capas de rocas para evitar colapsos accidentales en la mina y encontrar los minerales más valiosos. Es decir, me aseguro de que podamos mantenernos firmes literalmente y figurativamente. Llámeme en cualquier momento si quieres saber más sobre las características geológicas del lugar. Una orden de mi padre, muy interesante. De todos modos, bienvenido a nuestro equipo, Emily. Hasta pronto. Acá le voy a vender todos los minerales, ¿no? Nuevos minerales, añádelos a la conexión. Vender todo, supongo. Vender todo. Listo, todo vendido. 6 por 25, 1 por 50. El mineral de cobre sale muy caro. Y entonces yo necesito la plata. ¿Y la plata dónde está? Se fue el helicóptero. Con el dinero recibido se pueden reponer las reservas de combustible, reparar su mecha y actualizar para otras parafernalias. Supongo que acá. O sea que la plata la voy a usar acá en el taller. Listo, clarísimo. Presione para iniciar el centro de servicios. Hola, señor. Me alegra de verle. Al principio vamos a tener diálogos, pero me imagino que después no tantos porque vamos a estar un poco más en la parafernaria. Ojo que tenemos también profundidad. Este es el tema de reparación. Esto es el tema de temperatura, por lo que veo. Combustible, que estamos a mitad de camino. Y el tema de almacenamiento. Todo esto me imagino que lo vamos a poder ir mejorando. Hola, señor, me alegro de verle a usted estando tan bien. Dice, señor Thompson, no esperaba verte aquí, pero es muy bueno saber que el creador de los Mech forman parte de mi equipo. Me halaga, señor, los Mech son una creación de su padre. Solo me ocupé de sus articulaciones mecanizadas y actuadores. Si solo ha hecho piezas críticas, sin lo cual los Mech nunca habrían comenzado a moverse. Por cierto, ¿dónde está su padre? Me invitó para participar en esta expedición, pero no encontré a Nate en la base. Quería disculparme con él por haber tenido que abandonar la expedición anterior al principio. Él está trabajando en un proyecto en este momento, no puedo comunicarme con él. Que no le estamos diciendo de que... probablemente palmó o por lo menos mínimo estaba atrapado en las capas terrestres. Bueno, le esperaré en el taller, señor Ford. Llámeme a cualquier momento si quiere saber más sobre los upgrades de su mech. Centro de servicios, combustible. Si quiero ponerle un litro, sale 6 pesos. Si quiero ponerle 10 litros, sale 60. Si le pongo 10 litros, perfecto. Y no tengo más plata, ¿verdad? Ah, tengo 27 pesos disponibles. ¿Esto es resistencia? Igual resistencia estoy al 100%. Esto debe ser esto. Esto debe ser esto. Y esto es esto, por supuesto. Vamos a ponerle 10 litros más, ¿no? Full. Ah, tanque completo. Lo podría haber llenado directamente. Ok. ¿Y dónde está mi plata? Yo lo que no sé es cuánta plata tengo. Pero bueno, no importa. Carbón no quiero. O sea, yo lo que quiero ver es de llevarme cosas como esta, ¿no? Que tiene la pinta de que va a valer más. Por ejemplo, mineral de hierro. ¡No! ¿Cómo hago para llegar ahí ahora? No tengo ni idea. Acá sí puedo hacerlo porque me voy para arriba, ¿no? Y minamos. Ok, es rara la minería porque no podés minar para arriba. Mineral de cobre, mineral de hierro, mineral de carbón. Mineral de plata. Supongo que eso me va a dar plata. Vamos a minar acá. Ok. Hay que minar un poco por capas, ¿no? Ah, ya. Me caí y me lastimé. No, no me lastimé. No, no fue suficiente para lastimarme. Lo que sí puedo hacer es pumba. Me voy para arriba. Ya con esto, supongo que voy a estar full, ¿no? Listo. El movimiento, el vuelo y la perforación consumen combustible de mech. Si la flecha de la escala de combustible cae a cero, tu máquina no podrá moverse, el sistema de ventilación se apagará y la escotilla de la cabina dejará de abrirse. O sea, morimos, básicamente, ¿no? Y acá, evidentemente, voy a tener como habilidades. Esto va a ser muy bueno. Che, está bastante interesante el jueguito. ¿Puede ser posible? Salimos, entonces. Uy, acá me hice otro agujero más. No sé si está bueno tener tantos agujeros en la superficie. Este es el centro de servicios, pero yo quería dejar los minerales primero acá, ¿no? Los minerales se dejan en la planta de procesamiento. Vendemos todo, me dan 775 pesos. Con eso restablezco el combustible. Che, gasté demasiado combustible. 197 pesos para el combustible lleno, ¿no? Listo, está lleno, perfecto. Cuidado acá que nos podemos caer. Cuidado acá que nos podemos caer. ¿Y esto qué es? O me estoy adelantando al tutorial. Presione para iniciar sesión en el complejo de mejoras. ¿Qué mejoras le gustaría instalar hoy, señor? Ah, es el mismo fulano, es Samuel. Son esos dos. La fulanita que le vendo las cosas y que estudia la parte geológica de los minerales. Y el fulano este que te da el combustible, la resistencia y mejoras. Acelerador, depósito de recargas, tanque de combustible. Supongo que el tanque de combustible es lo primero que quiero. La perforadora, ¿para qué quisiera mejorarla? Tanque de combustible, por ejemplo. Mire todas las ramas de mejora que tiene. Tanque de combustible ligero o tanque de combustible pesado. Quiero el pesado. Ah, pero el pesado sale 2500. Ah, y tengo un límite de peso también. 2500. Tanque de combustible ligero. Reservas de combustible 90. Peso 250. Esto pesa 500, pero te da 120 de reserva de combustible. Me parece que voy a ir por el ligero, ¿no? Y acá puedes personalizar y hacer tu mega mecha.
200, sale 2500 y no tengo 2500. Por eso, como todavía no tengo suficiente plata, nos vamos a ir para abajo y voy a tener que seguir minando, ¿no? Voy a hacer otro agujero desde acá. No sé si quiero. A ver, vamos a hacerlo desde acá. Uy, hay algo más ahí. Presione para iniciar sesión en el estado mayor de la expedición. ¿Qué es lo que más necesita la expedición? Planta de procesamiento. Aumenta el costo de venta de los minerales. 25.000. Ok, todo esto mejoras el campamento acá. En el otro mejoras el mecha, acá mejoras el campamento. Y supongo que acá esto hay que repararlo, ¿no? Tiene toda la pinta. Hay algo roto, esto lo vamos a tener más adelante. Ok, me gusta. No es tan RPG el juego. ¿Saben? Tiene su historia, tiene su narrativa que es importante. Ah, no te caes, mirá. Podés bajar nada más directamente. Ok, no te caes nunca de acá arriba. Está bueno, entonces eso. Puedes hacer agujero donde se te plazca. Mirá cómo consume el combustible. Es una barbaridad. Voy a ir haciendo así por capas. Creo que es lo mejor para minar, ¿eh? Acá igual tiene pinta de que me voy a caer hasta el infinito, ¿no? Si voy a... Me voy a caer. ¿Me lastimé? No. No es suficiente para lastimarse. Claro, ¿cómo voy a hacer para minar eso? Lo vamos a saber más adelante, ¿no? Supongo que voy a entrar por allá arriba. Voy a tratar de llevarme el de plata como el último. Estoy jodido, ¿eh? Voy a tener que entrar así para abajo en el próximo. Bueno. Me estoy quedando sin combustible, ¿no? Ya debería empezar a salir. Bueno, dale. Listo, salgamos entonces. ¿Cuál es la planta de procesamiento? Centro de servicio. Mirá cómo se ensucia el mecha. Es buenísimo. Metemos esto, vendemos 4.50, una expedición malísima hicimos recién. Ah, acá tengo la plata, nunca me había dado cuenta. 2.181 tengo. Quiero mejorar el mecha. Pero para eso primero necesito repostar combustible. Che, el combustible sale carísimo, me parece a mí. Vamos a buscar este de acá, ¿no? O este de acá. Bueno, vale, vamos a buscar esto. Lo que pasa es que me voy a caer cuando lo obtenga. Debería hacer esto. Debería empezar por acá. Seguir por acá. Aunque en realidad me conviene mucho más este de plata, ¿no? Sí. Ahí me caigo. Vamos a ir por acá. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Todavía tengo para un rato más de combustible. Mirá, no, igual lo que chupa combustible el... Ay, no voy a poder ahí. Qué lástima. Bueno, listo. Suficiente. Nos tomamos el palo. Ah, puedo volar acá arriba también. Es mucho mejor. Excelente. Igual acá arriba no consume. Consume solo cuando perfora, por lo que veo. En centro de servicios, no. Vamos ahí. Vendemos 6.50. ¿Cuánto tengo ahora? 2.000. Bueno, primero tengo que repostar combustible. 2.365 y creo que estaba 2.500 para la primera mejora de combustible, ¿no? Ok. Vamos a bajar por acá. Mineral de hierro. Vamos a bajar por acá. Y me quiero agarrar los de plata, ¿no? Claramente. Pero primero vamos por orden. El tema es que me voy a quedar sin combustible de cabeza, ¿eh? Ya te lo digo. Mejor forma de minado. Acá lo que tenemos que hacer es esto, porque si no se me va a complicar. Y acá voy a hacer esto. Y me voy a caer acá, ¿no? Listo. El depósito lleno de minerales. Nos vamos para arriba. Vamos a hacer lo más rápido posible acá. Ok, el juego es bastante adictivo, ¿eh? Procesamiento, 8.75. Vamos a repostar combustible. Tengo 3.000 entonces. Mejora, ya me pone para mejora. Acelerador, depósito de cargas podría ser, pero primero me parece que el tanque va a ser lo mejor. Un tanque de estos, comprado. Listo, ya tengo la primera mejora. A ver si tengo más cosas del otro lado, porque nunca fui. Ah, de hecho, mirá. Puedes poner a prueba su autoactualización o visita la tienda de que vende objetos consumibles. Los objetos consumibles pueden salvar su máquina en una situación peligrosa. Ah, tenía más cosas acá. ¿Y acá? Y acá nada. Listo. Pero hay más cosas para minar. Uy, el mapa es gigante, ¿eh? Vamos acá a la tienda.
Tobías, uno nuevo. Grimton. ¿Eres el hijo de Nate Forge? Quiero presentar una queja. Todavía no me ha traído mi sella con sistema de ventilación. Háblale al proveedor. Así es como soy el proveedor. Hice una situación según las reglas y ni siquiera trajeron una silla. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Quién soy? Soy Tobias Grimton y fui el mejor gerente de suministros de Titanfire Industry en los días que tú andabas en pañales. Si no fuese por mí, la empresa de tu padre te habría quebrado. Bueno, entonces se ponen en su espalda las pepas de campeón del mundo. Me envió una carta pidiéndome que te acompañe en tu marcha. Me alegra de recordar a un viejo amigo que es un amigo del padre. Ahora está ocupado. Bien, entonces avísame cuando Nate aparezca. Muy bien. Kit de reparación, tanque de combustible de repuesto, barril de pólvora para hacer explosiones, esto puede estar muy bueno, vigas de refuerzo para poder caminar cansado de tus preciosas minas estén llenas de terremotos. Ah, terremotos puede haber. Esto va a ser importante. Mira, me encanta esto. Esto es buenísimo. Tacharlo así como si estuviera tachado a mano para ir desbloqueándolo, como si estuviera censurado, me encanta. Es súper cutre, pero me parece que funciona muy bien. 1500 sale el tanque de combustible de repuesto para ir por abajo. Uy, tengo una radio también, que alguien me está llamando. Barril de pólvora 750. Radio, R. ¿Quién es? Es nuestro tío. Veo que has conocido a todos los miembros de la expedición, correcto. Sí, resultó que cada uno de ellos ha recibido una orden o invitación de mi padre para que se uniera a mí. ¿Mi padre planeó todo esto desde el principio? Así es, viejo Nate. Tú mismo dijiste que tenías un plan de respaldo. Aparentemente estaba listo para su propia desaparición. Seleccionó un equipo por adelantado para ti y les envió cartas para que tu expedición no terminara en la etapa de fuga del tanque de combustible. Volaste al sitio de excavación sin preocuparte por pedirle que vaya contigo un mecánico, ¿verdad? Por cierto, no has hablado con nadie sobre la carta de tu padre, ¿cierto? La noticia de su muerte seguramente destruiría la empresa. No, nadie lo sabe todavía. Perfecto, listo. Me pregunto quién dio sus órdenes a los miembros de la expedición. Es poco probable que lo sepamos y no creo que importe. Mejor céntrate en la búsqueda, cambio y fuera, nos dice. Ok. Ahí. Bueno, me parece justo. Vamos a bajar por acá. Si no les molesta. Tungi. Tungi. Vamos a mejorar un poquito el mecha. Ahora se supone que tengo más combustible. Vamos a ir mejorando de a poco las partecitas del mecha. Después tendría que mejorar también un poco el almacén de minerales. Estamos full. Venimos por acá. Venimos por acá. Y venimos por acá. Perfecto. Vamos al coso este de acá. Me encanta cómo se va ensuciando, que la tierra es buenísimo eso. Vendemos. Listo. Y seguimos. Por ahora, la caída eso me va a dañar. El tema es que no sea muy fuerte la caída, ¿no? La pudrí. ¿Ven? Podemos amortiguar la caída usando un poco el helicópterito. ¿Se va? Vamos a necesitar luz más abajo y seguramente va a haber bichos. A mí no me engaña. Acá va a haber bichos. Mira, pude ir y volver sin combustible, sin recargar combustible una vez. Ahora sí tengo que recargar, ¿eh? Vamos acá, dejamos, pumbi, 575. Vamos a ver si mejoramos un poco la parafernaria. Tanque completo, 470. ¿Cuánto tengo? 1100 y pico. ¿Cuánto es la mejora para el almacenamiento? Que creo que va a ser la próxima, ¿no? ¿Esto qué es? Depósito de cargas. Puede ser un depósito de cargas pequeño. Tengo que mejorar la capacidad del mecha de peso, ¿no? Tanque de combustible, acelerador, cuerpo. Supongo que el cuerpo es para el peso, ¿no? Resistencia. No, resistencia del cuerpo. Esto es para reducir los daños. Ok, esto es para reducir los daños. Supongo que el chasis es el que banca el peso. Capacidad de carga 2300. O sea que vamos a tener que ir por el chasis. Oruga o piernas mecánicas. Si vas mejorando el mecha, me vuelvo loco. Capacidad de carga 1650. Capacidad de carga 2300. Creo que voy a ir por oruga 100%. Velocidad vertical máxima menos 20%. Este tiene mucha más velocidad máxima. Sí, pero este tiene mucha más capacidad también. 2500 es lo próximo que necesito. Y necesito mejorar el 2500, ¿no? Y lo que necesito mejorar es el peso para poder empezar a poner cargas más fuertes de almacenamiento y ser una cosa terrible. Un tanque. Vamos a hacer un tanque. No vamos a hacer dinámicos, sino que vamos a hacer un tanque. Ah, mira, a esta altura sí tenés que saltar. Porque a esta altura, como no está la base, te la das. Te la das. Si venís por acá. Mira, hasta acá llegó el mapa, perfecto. No quiero. Eso es una trampa mortal. Ahí me caigo de cabeza. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Vamos hasta acá. Y creo que me llevaría la última plata que está ahí, ¿no? Vamos a poner el helicópterito. Tic, 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 tic.
tic, 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 tic. Acá hacemos tiki. Y nos vamos a tomar el palo. El palo nos lo tomamos por acá arriba, ¿no? Listo. Ahí está. Ruido de helicópteros. ¿No? Ese. ¿Te imaginas si hago un videojuego y hago los... hago yo mismo los efectos de sonido? 1631. Che, eso tiene pinta de que va a valer mucho. Eso tiene pinta de oro, ¿eh? Si el otro es plata, eso es oro. Efectivamente. Y es más, encuentra tu primer oro. Me dieron un logro. Estoy muy feliz con mi hallazgo. Muy bien. Vamos a seguir buscando la plata que está ahí. Y después vamos a agarrar el cobre. Vamos a ir a agarrar la plata de un lado. Es por niveles, básicamente, que lo tenés que hacer, ¿no? Y tengo de este lado esto. Tengo de este lado esto. Me estoy quedando sin combustible. Pero no me voy a ir sin todo lo que necesito. Me estoy quedando sin nafta. Es para arriba acá, ¿no? Ok, sólido, Booker. Sólido. Vamos, la oruga. Planta de procesamiento es acá, ¿no? Uy, 1250 clave, ¿eh? Para, necesito combustible. Centro de servicio. Combustible completo. Estoy perfecto de resistencia. Estamos manejando muy bien. 2426. Ahora vamos a mejorar el chasis. Esto pinta un vicio. Esto pinta que le voy a meter horas, a esto. Acá hay muchos buenos minerales. Pungi, pungi. El carbón no es lo mejor, pero bueno. Dame este. Dame este. Bueno, el carbón igual de alguna manera hay que, en algún momento hay que llevárselo también, ¿no? Acá hacemos pungi. Y... ¿esto qué es? Uy, tanque lleno. Ahora después tengo que volver por acá. Me tengo que acordar que es por acá, más o menos. Me gustaría poder teletransportarme directamente al lugar de venta, ¿no? Esto es mejoras. No me voy a llevar los consumibles por ahora. No me terminan de servir. Bueno, llenamos el tanque. Total, igual sirve igual llenar el tanque. No es que estás desperdiciando dinero ni podés optimizar eso. Tengo 2900. Entonces ahora puedo mejorar mi mecha acá. Y lo puedo hacer con el chasis. Vamos a mejorarlo por el lado de la oruga. Entonces voy a comprar, voy a venir por este lado. Igual podés hacer las dos cosas, por lo que veo, ¿eh? No es que tenés que elegir uno o el otro. Entonces tengo mejora de nivel 1. Y ahora, ¿dónde está mi mecha? Inventario. Acá está mi mecha, ves, tengo mejora de nivel 1 de la oruga. Tengo el tanque de combustible ligero a nivel 1. Creo que igual lo podés cambiar, me parece eso. Pues me imagino. Y no tengo ningún consumible, listo. El depósito es lo próximo a mejorar. El depósito de cargas le vamos a poner uno pesado. Porque esto me va a dar capacidad del depósito 20, de 8 a 20 te vas. Con 500 de peso. Y este 16. 1300. Y la verdad que por 4 más podría ser 16 también, ¿eh? Probablemente. Igual la verdad que tengo con el chasis que acabo de poner, tengo para rato. ¿Cuántos son? ¿250? ¿500? ¿El doble? El doble por 4 ítems más. No, son 4 de diferencia que vas teniendo. Es verdad que después a la larga va, pero cuánto más vamos a mejorar. Me parece que lo que voy a hacer es, voy a poner el liviano, ¿no? El ligero. Bueno, tenía que venir por acá. Si me acuerdo, creo que era por acá más o menos que tenía que venir. Eso me interesa. Me tiro. Uy, uy. Acá es un esfuerzo menos que hago. Tengo una escalerita. Y vamos a agarrar todo lo que está por este lado. Después tengo que venir un poco más al medio, ¿eh? Acá tenía esto que era lo que quería averiguar de qué era. Che, ¿tendría que ir con la geóloga a preguntarle algo o estamos bien? Por ejemplo, si llamo por radio, dice radio, Deep Earth Connect, llamar, puedo llamar a alguien. Emily 32. A Emily, la geóloga, ¿no? ¿Y cómo hago para...? Ah, acá tengo que poner la frecuencia. Muy bien, 32.2. Ah, esto es buenísimo. Ahí está. Señor Forge, estudié los registros de la expedición anterior de las formaciones geológicas en esta área. Hice un escaneo básico.
Es un lugar increíble, nunca antes había visto algo así. Cada capa de roca es tan diferente a la anterior como si varios mundos estuvieran en contacto en un solo lugar. Vamos a tener que profundizar acá muchísimo. ¿Qué te parece interesante este encuentro de los mundos? Por ahora solo puedo hablar de la capa cerca de la superficie en la que se encuentra y no es inusual. La misma formación geológica se puede encontrar en cualquier rincón de la Tierra, pero no puedo imaginar lo que espera en el futuro. Miss Karen transmite lecturas extremadamente inusuales, pero aún no puedo decir nada específico sobre las capas más profundas. Si puede pasarme los datos de Sumech cuando llegue a la nueva capa, podré contarle más sobre ella. Bien, así lo haré. Bien. Mirá, y nos llevamos un logro inusual por llamar a alguien con la radio. Lo bueno que hicimos es que sabemos que acá hay minerales comunes y corrientes, los que ya conocemos, ¿no? Dice, los que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Pero lo que nos dice, a todo esto estoy lleno, ¿no? Muy bien. Lo que nos dice es que las próximas capas son muy enriquecedoras, que cuando tengamos más información, o sea, cuando lleguemos, le pasemos la información para que la procese. Y después dice que las más profundas no tienen información, que no puede llegar tan lejos, por ahora. Seguramente lo tendremos que mejorar. Evidentemente hay un montón de edificios a mejorar acá, y eso es lo que me interesa saber. Presione para iniciar. No, el centro de servicios no, aunque podría ya repostar combustible. Y vamos acá, qué caro que sale el combustible, ¿eh? Es una cosa tremenda. Este delivery de roca que estamos haciendo. ¿Esto qué es? La temperatura. Ah, esto debe ser por la profundidad. Seguro más adelante se te empieza a prender fuego el mecha y todas esas cosas, ¿no? A ver, me gustaría también hacer una mejora de esto. Torre de exploración. ¿Qué te da la torre de exploración? Aumenta el nivel de grado de detalle de la información en el minimapa. O sea, me da un minimapa porque ahora hasta donde veo no hay un minimapa. Ok, abrí un minimapa. Listo. Eso me interesa, pero no sé si tanto porque me gusta esto de saber dónde estás y tener que orientarte vos mismo. No me parece que esté todo roto. Tienda. Desbloquea nuevos objetos consumibles. Elevador. No puedes mejorar el elevador hasta que encuentres más plataformas. Complejo de mejora para los mech. Reduce el costo de la mejora del mech en 4%. Eso es bueno. Estado mayor de la expedición. Precio de venta de minerales más 2%. Precio de la mejora del mech menos 1%. Precio del repostaje menos 2%. Precio de los objetos 2,5 menos. Y precio del elevador menos 10. Esto es buenísimo. Este es el primero que tendremos que hacer. Porque este es como un general de todo. Necesito 20.000 pesos. 797 tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a tener que seguir profundizando. Vamos a tener que seguir profundizando. Vamos para acá. Vamos por acá, porque si no me caigo. Vamos por acá. Ahora estamos minando bien. Nada, lo que necesito, cierto, lo primero que necesito es poder llevarme 20 bloques. Me voy a caer. Qué bobo. Llevarme 20 bloques igual acá encontré el que quería antes. Necesito poder llevar de a 20 bloques. Eso es lo que necesito. Realmente. ¿Estoy lleno o no? Ahora sí. Nos vamos. A volar, mi amor. Vamos a volar. Esto es el repostaje. No, esta es la mejora. Bueno, lo que necesito ahí es traer más minerales, básicamente. Poder tener más capacidad de minerales. Acá repostamos 285, estamos en 511 y consigo 750, todo para mí. Necesito 2500, entonces, para mejorar, va a ser la primera mejora del combustible, la capacidad de almacenaje. Ese va a ser nuestro plan y después vemos si podemos mejorar algo y por ahí podemos dar por finalizado el gameplay hasta que ustedes me digan y banquen esto a full y me digan, Uker, quiero ver cómo progresa la empresa de tu padre, la empresa de mecas de tu padre. Qué bueno sería tener en serio un padre con empresa de mecas, ¿no? ¿Qué pasó? Terremoto. Oscar, tienes que salir o tu mech será aplastado por rocas desplazables. Según mis cálculos, tienes unos 50 a 60 segundos para volver al terreno. Ok, si te pasa más abajo esto, estás al horno. Date prisa. Mirá, míralo. Ambicioso. Ah, me están pegando los pedazos de roca a la cabeza. Ah, me llevo un pedazo de minerales de oro. Me pegó un montón el mecha. Mirá, ¿me lastimó? ¿Dónde está? Ah, acá, mirá lo lastimado que esté. Oscar, ¿estás vivo? Quiero decir, sí, por supuesto que estás vivo. ¿Por qué respondiste a mi llamada? ¿Por qué respondiste a mi llamada? Todo está bien, Emily, estoy bien. ¿Sabes por qué el terremoto ocurrió tan repentinamente? No lo sé todavía. Tengo una gran cantidad de datos durante el terremoto. Voy a tener que analizarlos. Tal vez si llamas un poco más tarde puedo contestar a tu pregunta. ¿Y ese extraño sonido final del terremoto también lo oíste? ¿Tiene algo que ver con el terremoto? Nunca había oído algo así antes. No creo que que esa fuente sea natural. Tal vez el señor Thompson sabe lo que podrías haber hecho con ese sonido.
Samuel Thompson. Debo admitir que también estoy confundido, señorita Stone. A juzgar por los registros restantes, el equipo de la expedición anterior estaba probando dispositivos experimentales aquí. El sonido podría haber sido uno de ellos. Pero ni siquiera pude imaginarme la finalidad del dispositivo cuyo sonido se escucha a través de kilómetros de roca. ¿Podría haber sido mi padre? Este sonido sonó justo antes del impacto de la onda sísmica más poderosa. Quizás esté vivo y tratando de advertirnos del peligro. Puede ser, señor Foch. Todo puede ser. Me tengo que arreglar el mecha. Ah, me fui para el otro lado. Me hago un salto espectacular. ¡Ay! ¡Me caí! ¿Esto qué era? Ah, esto era la tienda de consumibles. 1225, pero pasa que ahora voy a tener que arreglar mecha. Reparación, bueno, sale muy caro. Y tampoco le puse demasiado combustible. 1949. Estoy muy cerca de ya empezar a tener muchos mechas y poder traer de tener mucha capacidad de almacenaje. Traer mi almacenamiento lleno y estar mucho más rápido para mejorar la base. Mineral de plata. Hay una roca ahí, mira. Supongo que eso no se puede minar, ¿no? Algunas rocas tienen una dureza demasiado alta para el modelo actual. Ah, lo vamos a poder minar más adelante. Y más adelante va a haber todo rocas también. Ay, me voy a caer. Estos agujeros que te dejan son una porquería. Ya estoy yendo demasiado abajo, ¿no? Ya. Bueno, me voy a llevar estos dos de acá. Y me tomo el palo. Y después voy a traer minerales en las expediciones a lo pavote. Porque tengo suficiente combustible como para hacer una buena expedición. Y eso. Ah, estaba bien. Era acá, mira. 775, 2700. Pero la prioridad siempre es el combustible. O sea que vamos a buscar un par de estos y le estamos. De paso, limpiamos esta zona de acá. Whippy. Limpiamos esta zona corta acá. Y nos vamos a vender esto y ya podemos mejorar nuestro mecha. Listo, capacidad... ¡Uy! ¿250 nada más? ¡Qué pobre que fue esa! Este es el centro de mejoras, ¿no? Bien, necesito depósito de cargas. Voy a traer... voy a poner este para que no tenga tanto peso y ya la oruga que le puse abajo esté mejorada. Bueno, mi capacidad ya son 16, o sea que puedo traer de a 16 minerales. Me voy a ir cerca de la zona de... No, de servicios no. Cerca de esta zona. Vamos a bajar por acá. Ojo cuando te tirás por estos locosos que ya... Muy bien, vamos a bajar por acá. Y nos vamos a llevar todo lo que hay acá. Mira, hay oro. El oro es prioritario, siempre. Oro. ¿Esto qué es? Ah, era plata. ¿Y esto qué es? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Tendría que haber hecho... Ah, hierro era. Hierro, cobre, plata. Plata es el otro. O sea que todo el tiempo me estaba llevando hierro pensando que era plata. Con razón. Pingui. Tungi. ¿Cómo venimos de combustible? En la zona amarilla ya me tendría que empezar a tomar el palo, ¿eh? Para que hay un pedazo de oro ahí. Me voy a quedar acá abajo, ¿querés ver? Por ambicioso. Pero me vine con el tanque lleno. Ay, me fui por cualquier lado. Tendría que haber usado el minimapa, ¿viste? ¡Llegué! ¿Cuánto sale el oro? 500. Y la plata 200. Esa es la clave. Repostame combustible. Porque me está volviendo loco la alarma. Y estoy con ya 1912, ¿ven? Había gastado todo, estoy con 1912. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Tendría que mejorar el mecha de vuelta, ¿no? ¿Verdad? O ya tendría que ir al estado general. ¿Perforadora qué hace? A ver. Velocidad de extracción 125. Probabilidad de obtener minerales adicionales. Consumo de combustible menor. Baja el consumo de combustible. Respecto de la B, ¿no? Velocidad de extracción 180. Extrae más rápido. Posibilidad de obtener minerales adicionales del 0%. Consumo de combustible 2,41. Este no consume una goma. Es 1,7 y este 2,4. Este es velocidad de extracción 120, o sea, igual que... menor que este. Con un 10% de posibilidades de conseguir más minerales y con un consumo del 2,4.
probablemente vuelva a ir por el nivel 1, ¿no? Por este 2500. Pero quiero ver qué otras cosas hay. Chasis perforadora cuerpo. El cuerpo era para no recibir tanto daño. Y el acelerador es para la velocidad, obviamente, ¿no? Puedes acelerar hacia arriba y hacia abajo pulsando S y Shift para acelerar la caída. Empuje vertical. Solo puede acelerar hacia arriba. Ok, esto te da como el Shift para poder ir más rápido, ¿no? Que de hecho no lo tengo ahora. Ok. Sí, me parece que la perforadora es lo que tengo que mejorar ahora en este preciso instante. Cómo estoy manejando el mecha, ¿eh? Qué locura. Nací para manejar mecha, gente. Cuando ustedes se preguntaban, ¿realmente juega bien al Balatro? Nah. ¿Y a Inscription juega bien? Nah. ¿Y a los jueguitos de granja juega bien? Entonces, ¿qué realmente es lo que hace bien Uker? Y la respuesta es manejar mechas. Cuando ustedes se pregunten qué es lo que hace bien Uker, manejar mechas. Esa es la respuesta rápida. Vamos para aquí, vamos para allá, che, me está copando el juego. Yo no sé si a ustedes les está gustando o no, a mí esto me está volviendo loco, ¿eh? Me encanta. Hay oro. Hay mucho oro. ¿Cuánto tengo? Ah, estoy full. Estoy a full. Hay plata y oro por este camino que tengo armado acá. Hay una barbaridad de cosas. El tema es que encuentre la salida de acá. Todo esto es salida en realidad. No, esta es la mejora de mechas. Che, encontré mucho oro ahí, ¿eh? Eso es bueno. Centro de servicios, componerle combustible. 4.40, el combustible es una. Es carísimo, amigo. Acabo de gastar 4.40 de combustible y traje minerales por 800. Igual estoy bastante más cerca. Ahora ya se nota la progresión del juego, como vas teniendo mucha más plata que antes. ¿Qué es eso que está ahí? Es un pedazo de tubería que no sé para qué es. Debe ser del edificio que está arriba. Esto te va a dar la referencia en el mapa de dónde están los edificios arriba. Bueno, vamos a llevarme esto y listo. Uy, ahí me perdí ese, pero no importa. Vamos para abajo. Nuestro objetivo es esto. Claramente la plata y el oro es nuestro objetivo. Acá estoy chupando combustible a lo loco. Ahí hay un pedazo de oro. Lo vamos a querer. Vamos a aprovechar lo que ya está minado. Voy a la izquierda. Y me llevo esto a la derecha. Hay dos pedazos de oro ahí. Y voy a llegar, ¿eh? Como que me llamo Ukarnan y mi apellido es Gaming. Uy, hay un pedazo de mecha ahí. O es un pedazo de chatarra rota. Ahora quiero ir ahí. Próxima bajada, tengo que venir por acá, ¿eh? Me tengo que acordar. De hecho, tengo que hacer todo este recorrido directamente, así no gasto combustible. Ahí está el edificio. Listongi. Centro de servicios. Lléname el tanque. Vendeme esto. 2575, 3 oros. Claro, mirá la diferencia que haces con el oro. Es tremendo. 4450 tengo, ¿eh? Ya esto empieza a tomar forma. Mejora del mecha, por favor. Vamos con la perforadora. O le vuelvo a poner otro al tanque combustible. ¿Cuánto está el tanque combustible 2? ¿Y esto qué haces? ¿Lo cambias? ¿O en realidad lo estás mejorando el mismo? Supongo que la rama es esta, ¿no? 12500. El próximo, la próxima mejora aquí. Perforadora de nivel 1. Estoy pensando en esta, que es lenta. Igual esta, ¿cómo es? Esta tiene 1,6. Esta es más lenta todavía. Para la más rápida es la que tengo ahora. ¿Y esto qué me da? ¿Cuál es la gracia? Esto gasta 1,6. Ah, no, esto es el consumo de combustible, perdón. Velocidad de extracción 60. Ah, te vas al doble velocidad de extracción. Perdón, perdón, dije cualquier cosa. Te vas al doble velocidad de extracción por no mucho más consumo por segundo. Y esta te vas al doble con mucho más consumo por segundo. Pero con un 10% adicional de poder conseguir minerales adicionales. Esto solamente te da. Vamos a comprar esto. Me gusta el adicional. Total, igual se va a sentir más rápido. Mira cómo se va viendo el efecto del cambio de los mechas. Che, está bueno el juego y tiene buen pixel art. Me gusta. Es un pixel art muy noventoso, muy retro. Che, ¿a dónde salí de acá yo, no? Esta es mi ruta hacia el oro. O hacia el mecha ese de. Me acordé de casualidad, O no, más para abajo todavía de acá, ¿no?
Ok, acá hay oro. Bueno. Voy a apuntar a la plata. Que está ahí. Esas dos rocas, supongo que si las perforo de abajo, se deben caer en tu cabeza, ¿no? Me imagino. Acá tendría que perforar un montón para poder sacar eso. Porque tendría que venir desde acá arriba, miren. No me conviene. Pero acá, bueno, podría haber saltado por ahí arriba. Estoy seguro que si paso por acá, se me cae esto en la cabeza. Y eso no nos va a gustar. Acá me estoy yendo para el lado contrario donde estaba el mecha ese que había visto, ¿eh? Aviso. El mecha tiene que estar para allá a la izquierda. Ya estoy gastando demasiado combustible. No, mira, pasé por acá abajo y la roca no se cayó. Uy, ¿y eso? Buah. Ya hay muchas cosas por descubrir acá, ¿eh? De hecho, donde están estas dos roquitas, para acá abajo tengo que ir, que está el... la bolsita esa que no sé qué es. Devolvé la bolsa, amigo. La bolsa de Yuya. Mezclaba todo lo... todas las jergas. Deja... ¡Ay, la alarma esa me está matando! Ponele ya combustible porque me está matando la alarma. ¿Te imaginas el auto? ¿Te pondría la alarma así? Una alarma que te suene así. Te vuelve loco. 2050. ¿Qué es lo próximo que quiero? Probablemente otra capacidad más de minerales. No, pues ya me tengo que ir a 12.000. Bueno, si ya me tengo que ir a 12.000, vemos. A ver, vamos a bajar por acá. Tengo que buscar las dos rocas. Igual por este lado me estoy yendo para el lado de donde estaba la... no, la bolsita, sino donde estaba el mecha roto. Que era por acá a la izquierda. Tenemos que unir para este lado. Mira, acá hay oro. Primero voy a buscar la plata que hay acá. Voy a buscar la plata que está acá. Dame el cobre. Por acá tiene que estar el mecha, ¿eh? Vamos a buscar la plata esta que está acá. Hay mucha plata acá también, ¿eh? Me importa muy poco el mecha. Estoy bien de combustible todavía, ¿eh? Vamos a buscar el oro. Ah, me voy a quedar acá. Miércoles, le voy a gastar un montón, no importa. Oro es la prioridad. Luego la plata. El depósito, mirá, me dieron dos de plata. El depósito está lleno. Al fin se tiró el porcentaje. Claro, esto también te consume el helicópterito este de miércoles. Y de hecho consume bastante el helicóptero este. Esto es lo próximo que tendría que mejorar entonces, el helicóptero. Y esto ya de hecho lo puedo mejorar. Mirá la cantidad de... no, traes plata y oro y es muy zarpado la diferencia. Vamos a mejorar el helicóptero porque esto debe consumir menos combustible. ¿Esto cuánto consume? Velocidad vertical consume combustible 1. Esto consume combustible 1,1. Me caigo, me levanto. Consume combustible 1,45. Pero vas mucho más rápido, entonces a la larga es mejor en realidad, ¿no? Compro. Y acá lo que tengo es un shift ahora, ¿no? Mina mucho más rápido para abajo, ¿lo vieron? Para abajo mina muchísimo más rápido. Tremendo. Bueno, vamos a seguir por acá. No, para abajo mina muchísimo más rápido, se nota, ¿eh? Pero el consumo de combustible te la regalo igual, ¿eh? Me gustaría seguir bajando porque yo había visto ahí cosas que por ahí me interesen. Ahí está, mira el mecha. Y voy a llegar, ¿eh? Hasta ese mecha, a ver. ¿O esto será escombro nada más? ¿O qué? Encontrando, analizando datos, radio. Señor, veo que he encontrado una pieza para una mejora especial. Debo advertirle que me puede faltar una pieza. Si está muy dañada, necesitaré alguna pieza más similar para entender su diseño. Venga a mi taller cuando sea posible. Veamos qué se puede hacer con esta pieza. Ok. Salgo y voy al taller.
Y después tenía una bolsita también que creo que estaba por acá a la derecha, me parece. Ahora puedo mover la bolsa. Mientras tanto vamos a ir bajando un poco más. Ah, ya había bajado por acá. La bolsa tiene que estar allá a la izquierda, entonces, por ahí. Voy a tener que ir. Pero no me voy a ir vacío. La ruta es bastante polémica, ¿eh? Che, si me quedo sin combustible, ¿qué pasa? Uy, estoy con lo... Estoy en la última, estoy con la reserva, amigo. Ah, llegué, toma. Esto se llama optimizar recursos al máximo. ¿Cuánto hay acá? 2475, muy bien. Bueno, necesito más combustible, evidentemente. Salar hacia 12.000 es la próxima gracia que hay que llegar. Voy a bajar por acá. Y voy a bajar todo lo que puedo acá en busca de algo. Ah, pará, tenía que ir a ver la mejora. Me olvidé. ¿Dónde tenía que ir al taller con este? ¿Era el taller del fulano? Señor Forge, pasándome la pieza de los mechs que encontró, pude crear una mejora especial. Analizador de ondas sísmicas le espera en la sección correspondiente. Mejoras especiales. Analizador de onda sísmica. Ah, ¿me lo cubre encima? Calcule muestra en el tablero. Lo encontré yo y me lo cobra. Calcule muestra en el tablero de instrumentos el tiempo restante hasta el final del terremoto. Bah. Medio pelo, ¿no? Pero bueno. O sea, cuando hay terremoto te muestra una parafernaria por ahí de que te dice cuánto tiempo tenés hasta que te morís, básicamente. Mira, vamos a buscar por acá abajo si encuentro alguna mejora más. La verdad que esa mejora media pelo, ¿eh? No me gustó mucho. Sobre todo porque por ahora... Bueno, por ahí más adelante es buena. Por ahora tenés poco terremoto. Mi objetivo va a ser bajar todo lo que pueda, ¿eh? Utilizando todo lo que ya está perforado. Así gasto el menor combustible posible. Mi objetivo no es traerme minerales ahora. Ahí está, ¿ven? Ahora sí sirve, ¿ven? Esto lo tenés. Que Uker en realidad... A ver, para pongamos pausa. Para que Uker se mueva de ahí, porque ahora la mejora está ahí. Tal vez el mejor lugar sea de Uker acá abajo. Dejémoslo por ahora ahí abajo. ¿Ven? El... Ahí. Ese es el tiempo. Esa es la mejora que me acaban de dar recién. Che, ¿esto es oro? Esto es un pedazo de oro. A mí me está lastimando esto. Pero yo puedo... Ok, no está tan mal esto, ¿eh? Porque con esto te llevas una barbaridad de oro. O sea, te pega, te lastima esto. Mira, me acaba de caer un oro por la cabeza. Pero dame oro. ¿Cuánto tiempo quedan? 30 segundos. Yo voy a aprovechar los 30 segundos a pleno. Ah, no, ya estoy full. ¡No! Nunca vi esto. Me olvidé que te estás lastimando. ¿Y cuál fue el último guardado? Cuando hice la mejora del coso, ¿no? ¿Antes de la mejora fue? Comprado, no, ya lo tengo. Antes de bajar de esto. Ok, la última vez que bajé fue. Estaba bueno porque tenía un montón de oro. No estaba mal eso. Bueno, la idea va a ser bajar todo lo que pueda. Tengo que poner un ojo en esto cuando están las cosas sísmicas. No me di cuenta. Mineral de cobre. Muy bien. Ah, ahí está la bolsita, mirá. Encontrado uno de 5 jarrones sagrados. Radio. Eso no puede ser. Los restos de una antigua civilización aquí en Hiperbórea. Ninguna de las civilizaciones antiguas que conocemos ni siquiera pudiera haber pensado en llegar hasta aquí. Según los resultados del análisis preliminar, este artefacto tiene más de 15.000 años. Es más antiguo que la civilización sumeria en 10 milenios. Esto cambia toda nuestra visión sobre la historia de la humanidad. Es increíble, pero Emily, ¿cómo pudiste entender todo esto? Soy geólogo de profesión, pero tengo el alma de arqueólogo. Las historias que cuentan los artefactos de las civilizaciones antiguas. Tenía fantasías inquietantes de que era una niña. Y sería arqueóloga si no fuera por... No importa. Por favor, déjame investigar este artefacto. Prometo que esto no perjudicará el desempeño de mis funciones básicas. Sí, por supuesto. ¿Quién soy yo para interponerme en el camino del progreso? También intentaré encontrar otros artefactos. Quizás con ellos podamos aprender más sobre esta misteriosa civilización. Ok, colección. Tengo un jarrón antiguo. Un alma cuando llegó el sacrificio a los tiranos. Todo esto, ¿ven? Bueno, vamos a poder deducirlo cuando consigamos más jarrones. Esta información no tiene precio. Hasta ahora solo he podido entender alguna de las inscripciones.
Ok. Muy bien. Eso era el coso. Igual quiero. ¡Ah! Dame pedazos de oro. Pero me caigo y me levanto. Me acaban de revolear algo en la cabeza. Otra cosa en la cabeza. Salí, Uker. Estoy a salvo y me llevo un montón de oro. ¡Fiu! Vender. Mira, 4 pedazos de oro me llevé. 2.800, más o menos lo que me costó la reparación. 3.000. Uy, 6.000 y pico, ¿eh? Para, atención, tenemos 6.000 y pico. Eso quiere decir que en 12.000 puedo tener un tanque mucho mejor. Pero también es verdad que sería bueno las resistencias. Porque cada vez que hay terremoto, en realidad es bueno el terremoto. Si lo bancás. No, tengo que mejorar el chasis. Y de hecho lo voy a poder hacer igual, ¿eh? Porque el chasis todavía no lo mejoré. Y son solamente. Ahora entiendo por qué importa el chasis. Porque los terremotos te parten al medio. Fíjense lo fuerte que me pegaron. Y cuanto más aguantas, más podés recolectar el oro y todas esas parafernalias que quedan en el piso. Eso está bueno. Bueno, yo no sé ustedes si están con tiempo. Yo no voy a dejar de jugar a esto. No está dentro de mis planes dejarlo en el corto plazo. Depósito lleno. Muy bien, salimos. Denle amor, si les está gustando esto, denle amor al jueguito. Like al video y wishlistearlo en la lista de deseados, porque la verdad que lo merece el jueguito, ¿eh? Está muy bueno. Planta de procesamiento, vender todo, combustible, acá al costado. Vamos a mejorar el mecha, haciendo que tengamos más resistencia para el próximo terremoto. Y encima está bueno porque tengo el tiempo. Claro, el tema es, no es solo el tiempo, además del tiempo, es la resistencia, son las dos cosas. O sea, yo estaba mirando el tiempo y digo, todavía tengo 20 segundos más, pero me están destrozando la cabeza. Cuerpo. Resistencia del cuerpo 175. Resistencia del cuerpo 200 y reducción del daño del 10%. Ni lo dudo, comprar. Vamos por ahí abajo en este. Este sí que vale la pena. Vamos a ir un poco para acá. Más a la derecha que no fuimos tanto. Esto no sé qué será, después lo veremos. Y vamos a sacar los recursos que hay por acá. Miren lo rápido que estamos minando ahora. Estamos minando rapidísimo. Acá me voy a caer. Qué lástima, quería esa plata que está ahí. Esta estamos en la punta. Me voy a llevar carbón, no lo puedo creer. ¿Quién quiere carbón? Oro. Cobre. Plata. El último plata, ya estamos llenos, ¿no? Sí, depósito lleno, perfecto. Listo. Acá me encantaría hacer un coso recto y no tanta vuelta como estoy dando, pero bueno, te obliga el juego a dar vuelta en la extracción. Ahora, ya entendí. Bueno, de acá lo próximo que quiero es el tanque de combustible. El tanque de combustible 2 son 12.500. Cargame el tanque. También es verdad que podría ya comprar algunos cosos para no tener que volver tan rápido. Pero normalmente me estoy volviendo no por el combustible, sino que me estoy volviendo por la capacidad del mecha, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a volver para acá. También es verdad que podría hacer una mejora acá, ¿no? Centro de servicios, por ejemplo, reduce el costo de repostaje en 10%, creo que está bueno. Aumenta el número máximo de artículos. Eso podría ser también. Planta de procesamiento. Aumenta el costo de venta de los minerales un 4%. 4% es muy poco, pero no está mal, ¿eh? Pasa que son 25.000. Es una locura. Es muchísimo 25.000. Bueno, vamos a bajar por acá. Vamos a agarrar la ruta que hicimos recién. Y vamos a bajar profundo a ver si efectivamente hay algo más que esté copado en las profundidades. Y vamos a tratar de priorizar el oro para traernos. ¿Qué está pasando?
Veo que te has acostumbrado a manejar el Mech y has llegado a las profundidades de 400 metros. Ah, acá me marca la profundidad, no me he dado cuenta. Bien hecho, a este ritmo, en un año o dos te convertirás en un minero mayor. Muy divertido, tío, le dice. De todos modos, no te rindas, es solo el comienzo de tu viaje, tienes que perforar más de 1 kilómetro de roca. Mientras tanto, aquí tienes una recompensa por completar el plan de extracción mineral. Cambio y fuera. Uy, 2000 mangos me dio. Pará, ¿qué tengo logro yo? ¿No? Ah, no tengo logros. Pensé que me lo dio porque sí. Ok. O sea, no tengo tipo una misión o algo en concreto. La misión es lo de mi padre, pero no tengo una misión tipo de recolectar tanto de cobre para darte más plata, porque eso estaría bueno. Hoy estoy jodido, ¿no? Me vine para el lado incorrecto encima. ¡Ah! Por favor, salí. ¿Cuánto más profundo fui? Me quedé sin nafta. Necesito comprar artículos, eso es lo que me había olvidado de hacer. ¿Dónde estaban los artículos? En la otra punta, ¿no? Acá. Ok. Vamos a hacer de vuelta esta expedición, pero ahora tengo el combustible acá arriba. Pero este está ahí nomás de la superficie. Bajás y lo vas a buscar, el mecha. Bueno, creo que acá, si no tengo que dar la vuelta, estamos bien. Porque había cosas acá. Uy, a ver, llevarme un pedazo de carbón es lo que menos necesito en este momento. Ok, si no me equivoco, me estaba llevando esto por acá. Esto, había visto un oro por acá abajo. Por ahora vamos a evitar los minerales. Excepto que sea plata. Acá lo de la radio me dice lo de la profundidad. Ok, sí, siguiente, 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 porque esto es lo que vimos recién. Mira el combustible, estamos bien. Igual tengo para repostar. Por acá he encontrado oro yo, ¿eh? Sea, acá hay oro. De hecho, había llegado hasta acá más o menos, ¿no? A ver, tengo que repostar el combustible. No sé cuánto combustible habrá ahí. Uno. Full, listo. Es muy bueno, ¿eh? Porque es full combustible. Es verdad que tengo que volver muchísimo, ¿no? Y el coso ya está lleno. Mira, estoy a 600 metros casi, ¿eh? Quiero llevarme uno más que sea oro. Y vamos a bajar acá. Ahora no puedo llevarme nada, pero... ¿y esto? Radio. Uno, dos, ¿me copias? Padre, padre, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¿En serio es el padre? Nathan el Forge. Diario de Nathan el Forge. Día 1 del inicio de la expedición. Mientras los duros vientos invernales de la Hiperbórea se enfurecen en el terreno, exploramos su rico mundo subterráneo. Muchos me dijeron que sea una expedición desesperada. Lo mejor que puedo encontrar es un recurso tan agotador como el Ignitum. Pero esta extraña radiación electromagnética que emana de las profundidades me molesta. ¿Qué potencia debe de tener la fuente de energía para que su radiación se filtre a través de kilómetros de roca? Tal vez aquí está la oportunidad de corregir mis errores. No sé lo que me espera en las profundidades, pero lo que el destino me deparará. Estoy listo. Fin del registro. Por un segundo pensé que era. Ok. Oscar, es solo un mensaje. El hecho de lo que hayas encontrado no cambia nada. Mejor céntrate en tu próximo paso. Tienes razón. Señor Thompson, usted fue el miembro de la expedición anterior. ¿Usted sabe qué es esto? Esta estructura de hormigón es un refugio para el personal en caso de un terremoto. Fue diseñado para que la puerta estuviera siempre abierta, pero solo se cerrara en el momento del terremoto cuando la gente ya había ocupado sus asientos en el interior. Por alguna razón, la puerta ahora está cerrada. Puedo suponer que hubo una falla en el sistema. Ahora los refugios funcionan de acuerdo con el principio inverso. Se cierran cuando no hay peligro y se abren en el momento del terremoto. También es probable que estos refugios actuaran como cajas negras conservando información importante. Pero este refugio solo ha sobrevivido un mensaje. Será necesario encontrar más refugios. Tal vez contengan otros mensajes que arrojen luz sobre lo que sucedió aquí. ¿Tiene algo importante esto? O sea, que yo acá me puedo cubrir de si vienen parafernarias, ¿no?
Y de hecho hay cosas adentro, ¿eh? ¿La puerta dónde está? No puedo pasar por ahí. Y por acá tampoco porque me caí. La ruta tendría que estar por acá. Pero bueno, no puedo ir para arriba así. Tengo que volver por donde vine y después trazar otra nueva ruta. Y oro ahí también, ¿eh? No, por favor, no te quedes. No te quedes sin combustible, te lo pido, por favor. No quiero perder el progreso, amiguitos. Ah, pará, ¿tengo otro más? No, no tengo otro más. Ay, sí. Toma. Necesito más combustible, sin lugar a duda, ¿eh? El tanque más grande. Combustible lleno. Procesamiento. Muy bien. Vamos a bajar lo más profundo que pueda de uno de estos pedazos de acá. Mira, acá. Este está más. Así no gasto nada. Vamos a tratar de bajar tipo a los 600 también, pero de este lado, que todavía no lo hicimos. Bueno, por acá al costado tenemos una salida directa. Prácticamente directa. Dos de carbón. Se llevó justo el minado doble. Se llevó dos de carbón. Che, ojo que no tengo mucho combustible, ¿eh? Vamos a tratar de llegar a los 600. Y vamos volviendo, ¿ok? Vamos a llevarnos oro, aunque sea, para que valga la pena esto. Estamos cerca de los 600. Hay un par de oritos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bajamos. Y quiero ver si hay algo acá que nos pueda servir. Ya tendría que estar volviendo, ¿no? Vamos a volver. Por más que había oro ahí. Ok, la ruta es bastante directa acá. Bastante con lo justo igual, ¿eh? Pero bueno. Ya tendría que llevarme un tanque adicional. Eso te obliga a llevarte un tanque. O sea que, para primero vamos a repostar. Tengo 12.500. Pero tengo que repostar primero. Con la próxima expedición ya puedo tener un tanque mejorado. Eso puede ser muy bueno. Igual, de todas maneras, dame uno de estos. Vamos a volver a hacer el... Toda la ruta está acá al costado. ¡No! Me acabo de dar. Me la acabo de dar. Tengo como para llegar bastante profundo, ¿eh? Y de hecho, hay ricos materiales acá. Esta va a ser una expedición para poder tener el tanque de combustible mejorado. Porque en mi inventario en este momento tengo 2 oros y 3 platas. Bueno, acá me voy a llevar un cobre. Oro. Hierro. Oro. Ay, podría haber ido por la plata. Oro de nuevo. Estoy en los 600. Combustible complicado. Tengo el tanque. Adicional, la reserva adicional. Tendría que volver, ¿no? Me voy a llevar el oro de acá. Depósito completo. Vamos a minar un poco más. Uy, llegué a una nueva capa, mirá. Felicidades, has llegado a las profundidades en 800 metros. Ahora no tienes que preocuparte por ningún topo. Nos queda voltear un par de piedras más y aquí está la salvación de nuestra empresa a ser bancarrota. Tío, ya estoy haciendo todo lo que puedo, déjate de sarcasmos. Bien, en realidad gracias a tu mineral los negocios se están recuperando poco a poco, así que tienes un pequeño bono por tu esfuerzo. Sigue así, chico. Pero, per áspera ad astra. Esto gracias a ti. Y ya sabes, incluso diría per áspera ad fondum. Ok.
No me jodas. No llego ni de casualidad arriba ahora. ¿Cómo justo me tira esto? Dale, jueguito. Me están partiendo la cabeza al medio, ¿no? No me lo puedes tirar esto ahora. Tenía el combustible y no tengo suficiente. Igual, cierto que había mejorado igual mi meca para que no me doliera tanto las cosas, ¿no? Buen punto. Ah, ya. Listo. Había oro ahí abajo, pero bueno, no me importa esto, chavo. Ahí explotó todo. Si estabas ahí adentro, porque ahí terminó el timer. Si estaba adentro, me hubieran reventado. 5200 y pico. Listo. Vamos a repostar y arreglarnos. Y además vamos a mejorar el combustible. Listo, el próximo ya es de 75.000, hermoso. Estamos bien parados acá, estamos en el nivel 2 de este. Entonces ahora tengo un combustible brutal. No tengo tanto depósito, pero lo que quiero es ver qué hay ahí abajo. Entonces vamos a ver qué hay ahí abajo y ahí vamos a terminar el gameplay, que creo que fue bastante completo y conciso y claro. Me acaba. ¡Ah! Acaba de cambiar la mina. Cada vez que hay un terremoto cambia la mina. No me jodas, ¿en serio pasa eso? Cada vez que hay un terremoto cambia la mina. No, no lo puedo creer. El terremoto lo que hace es reiniciarte toda la mina. Se ve que me lo habían dicho y no lo escuché eso. O no lo leí más que escuchar. Justo que había llegado me tirás un terremoto, dale. Tiene que ser joda. Ya tendría que empezar a volver, ¿eh? No quiero sorpresas. Mirá vos cómo cuando hay un terremoto cambia toda la mina. No sabía eso. No surprises. Creo que los minerales que traigo me van a pagar el combustible nada más. Pero por ahí me pagan el combustible y un combustible adicional. Dame un combustible adicional acá, por favor. Gracias. Vamos a entrar de vuelta. Ahora sí vamos a llegar al fondo. Que es por acá. Weep. Muy prolijo. Vamos estacionando el helicóptero. Los helicópteros mechas. Acá de la plata que había dejado. Hay oro ahí, ¿eh? Hay mucho oro ahí. Queremos. Pero vamos a ir de vuelta por donde venimos acá. Vamos bien a la punta. Porque el camino que estoy haciendo es muy poco performante. Ah, esto se puede minar. Pensé que no lo podía minar. Ok, estoy en la capa. Acá la tendría que llamar a la fulanita, ¿no? A Emily. 32. 30. Este sistema de radio me encanta. Emily llega a la siguiente capa de roca y la temperatura de ambiente bajó repentinamente. Ha llegado a la capa de permafrost y cabe subrayar sus profundidades asombrosas. Para que el suelo se congele en 800 metros se requiere mantener una temperatura baja durante 1 millón de años. Y aquí esta profundidad del permafrost apenas comienza. No te han encontrado con esto antes porque en los últimos siglos las temperaturas en este lugar han aumentado y el permafrost ha comenzado a retroceder gradualmente. Así que eres una de las últimas personas que ve esta formación vivo. Qué pena, es lo único que puedo pensar ahora, sea un overol aislado que se quede en la base. ¿Alguna idea de cómo no formar parte de esta permafrost? Lo que puedo decir es que no perfores la nieve amarilla, es decir, el hielo blanco. Su taladro puede manejarlo fácilmente, pero los sistemas de control de temperatura del mech no pueden manejar una ducha fría como esta. Durante el trabajo activo, los mech a menudo se sobrecalientan. Tal vez, señor Thompson, pueda darte un consejo cómo aumentar la temperatura de tu máquina. Gracias por el consejo. Ok.
Gracias por la nada misma. No tengo que tocar las partes amarillas, que no sé a qué se refiere con eso. Esto tiene pinta de que es un mineral nuevo, ¿no? Ahora vamos a... no tengo que hacer esto. No tengo que pegarle a eso. Si le pego a alguno de estos dientes, de estas muelas, estoy perdido, básicamente. ¿Qué acabo de obtener? Ah, era cobre. Ah, era un cobre común y corriente. No, no hay ningún material nuevo todavía. Ah, pará. Y también tengo problemas de la temperatura del mech, pero ahora se está calentando de nuevo. O sea, no puedes estar tampoco tanto tiempo ahí, esa es la realidad. Ah, mirá lo que consume volar. Bueno, fue muy buena expedición esta, ¿eh? Bueno, gente, probablemente lleguemos hasta acá. Vamos a darle una pausa al juego. Si a ustedes les gusta, sé que me van a llenar de likecitos. Y eso lo voy a interpretar, los likecitos y los comentarios, como que les gustó y quieren ver más. Y quieren ver qué pasa más allá de la Tierra, de las próximas capas terrestres. Tienda, vendo acá 5 luquitas. Llenamos el tanque. Pungi. Y con 11.807 nos vemos la próxima, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Adiós.